cuando se piensa en salud se piensa en la enfermedad y no se piensa. Y el Ministerio este está trabajando, trabajó con el cigarrillo, trabajó con la sal y ahora está trabajando con la actividad física, con un manual que yo creo que va a ayudar a que mucha gente tome más conciencia y sepa cómo manejar desde la prescripción qué es lo que se puede hacer en un municipio y qué es lo que puede hacer una persona. El manual tiene información científica, tiene mucha bibliografía para aquel profesional que quiera ampliar y habla sobre la variedad de intervenciones que se pueden hacer y sobre la variedad de actividades físicas que una persona puede hacer. Porque la clave en la actividad física es lograr en que uno le encuentre el novio, es encontrarle el novio, o sea, cuál es la persona que se va a enamorar de esa actividad física, y para eso hay que estimular a la gente a que pruebe. El profesional de la salud no tiene ni idea de lo que puede recomendar o no recomendar. No tiene idea porque no nos han enseñado. Bueno, en el caso mío, yo sí tengo idea porque me he metido en el tema desde hace muchos años. Pero la mayoría de los profesionales que no incursionan en alguna área afín, no tienen idea de cómo se puede prescribir, qué es lo que se puede recomendar. Así que en ese sentido, yo creo que el manual es un avance importante, ¿no? Es un material muy importante porque es el resultado de un trabajo de tipo interministerial, intersectorial, en donde no solamente el Ministerio de Salud de la Nación, sino también el Ministerio de Desarrollo y también la presidencia del Comité Olímpico han trabajado conjuntamente. También es muy importante el manual porque a través de eso logramos tener una clara situación de lo que es nuestra población, especialmente la infantil y la adolescente, que por la tecnología, por el mucho uso de internet en este momento, es particularmente en riesgo de perder lo importante de la actividad física. Este es el único Ministerio de Salud que tiene ese enfoque tan claro en la promoción de la salud, no tanto en disminuir los riesgos, sino en producir comportamientos que sean saludables. Vamos a hablar ahora de la situación en España luego del anuncio del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien está preparando nuevos recortes en sanidad y educación. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció un recorte de 10.000 millones de euros en las áreas de sanidad y educación, así como privatizaciones en el sector financiero y reformas estructurales en pleno recrudecimiento de la crisis de deuda que afronta España. Las nuevas medidas van a ser presentadas a la Unión Europea este mismo mes y llegan después de que la oposición denunciara a Rajoy de querer privatizar la sanidad pública tras el anuncio de una propuesta para que las rentas más altas paguen por este servicio. Hay que abrir el debate de si debemos proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gana 100.000 euros, aseguró el ministro de Economía español en declaraciones a una emisora de Madrid. El responsable de Economía explicó que el Ejecutivo no contempla establecer el copago sanitario, es decir, la introducción de una tasa para acceder a consultas y otros servicios ya vigente en Cataluña, pero sí establecer un pago progresivo en función de la renta. Raúl, España sigue ajustando. Exactamente. Un comentario que hace un diario español hoy dice: el presupuesto no tiene una semana y ya parece viejo. Esto en relación a que este presupuesto que presentó la semana pasada el Ejecutivo español ante el Congreso, que prevía un ajuste de 27.000 millones de euros, ahora ya fue modificado el día de ayer con este nuevo ajuste que hace el gobierno de Rajoy, que comentaban recién los compañeros, en las áreas de salud y educación. 10.000 millones de euros adicionales de recorte al presupuesto ya recortado anteriormente. ¿Por qué? Porque hubo presión, dicen, de los mercados que exigían que el gobierno diera alguna demostración de que estaba en condiciones de hacer cumplir ese presupuesto. Claro, cuando sucede esto, y recordemos que en Europa, hoy, ya como ya vimos en Grecia, como estamos viendo en Italia, gobiernan los bancos, le establecen que la necesidad de que el gobierno sobreactúe el ajuste, es decir, demuestre que está en capacidad de hacer lo que nadie cree que está en capacidad de hacer. En este caso, dañar el sistema de salud público de España, y por esto provocó inclusive algunas diferencias, algunas discrepancias dentro del propio seno del Partido Popular, que encabeza este señor Mariano Rajoy, que es el titular del gobierno hace menos de 3 meses y medio y ya tiene este tipo de dificultades. Recordemos que hace 15 días España
afrontaba una huelga general, el primer paro general en mucho tiempo, en contra de la reforma laboral que había propuesto el gobierno de Mariano Rajoy. Dijimos en ese momento, el gobierno no va a prestar atención a esto, va a seguir adelante, y siguió adelante con el ajuste que presentó la semana pasada, pero a ese ajuste le agregó este otro que presentaron en el día de ayer. Inclusive, para sorpresa de más de la mitad del gabinete, que no estaba en conocimiento de que el gobierno iba a hacer este nuevo apriete de tuercas para lograr lo que parece a todas luces imposible, bajar el déficit público a menos del 3% del PBI para el año 2013. Mientras tanto, los grandes sacrificios que está implicando la economía para este año, tanto por la reforma laboral como los ajustes presupuestarios, el pronóstico es que van a provocar mayor todavía desempleo del 23% que ya alcanzó España en la última medición.